día de hoy conoceremos a la primera familia ganadora del premio, del gran premio en la historia de este programa de concursos y conocimientos, que pone a prueba la mente y la destreza de sus participantes. Les voy a dar una pista. Su apellido empieza con Betán y acaba con Sos. Sí, se trata de la familia Betanzos. Ellos están en la gran final. Ellos siempre han demostrado ser muy unidos y solidarios. Su optimismo está presente en las preguntas fáciles y en las difíciles. Y en las pruebas de realidad virtual y en la vida real, siempre se han mostrado muy optimistas. Antes de participar en un juego, más que una frase, es la pulsera que llevo. Me la regaló alguien especial para mí y es como mi amuleto de la suerte. Mis experiencias en las competencias fueron buenas. A veces me quedaban dudas y pues ya me respondían, me ganaban, pero no sé, pues me fue bien. Cuando yo participo con otra familia, me siento feliz. Ay, siento una emoción muy grande. En parte sí responsabilidad, pero mi objetivo es divertirme. Divertirme y dar lo mejor de mí. Así siento. Aquí viene la familia Betanzos. Ellos son Amanda. ¡Amanda, bienvenida! ¡Felicidades por estar en la gran final! ¡Adelante! Samantha. ¡Sam! ¡Qué bueno que estás aquí, Sam! ¡Eso, adelante! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Bienvenida, Sandra! ¡Listo! ¡Ahí está! Y Eric. ¡Eric! ¡Bienvenido! ¡Felicidades por estar aquí! ¡Adelante! Y ellos son la familia Betanzos. ¡Muy, pero muy bien, familia Betanzos! ¡Ah, qué bueno que están aquí! ¿Y luego nueve, entonces? Entonces, es momento de conocer a la siguiente familia. ¡Exacto! En Intellige me he sentido muy bien porque los juegos están muy divertidos, son padres y pues como que son muy divertidos, en pocas palabras. Ah, pues estuvo muy bonito porque hicimos buena interacción, nos poníamos de acuerdo fácilmente y las participaciones creo que estuvieron muy bien. Me dio mucha emoción de ya acabé y más por mi tiempo, porque yo siempre en los juegos termino con el pésimo tiempo. Mi familia llegó con una expectativa alta de poder participar, de divertirnos, y creo que al final de cuentas salimos muy, muy, pero muy contentos de estar ahí. Bienvenidos a la gran final de Intellige, familia Hernández. Ellos son Aranza. ¡Aranza, bienvenida! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Felicidades por estar en la gran final, Aranza! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Adelante, Francisco! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Francisco? ¡Adelante! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Adelante, Sandra! ¡Y Carlos! ¡Carlos, bienvenido! Y con Carlos completamos a la familia Hernández. Me da muchísimo gusto verlos en esta etapa, en la etapa final de este concurso. El público y yo queremos conocer el secreto de la familia Hernández para tener toda esa cantidad de puntos que los ha traído hasta este momento. ¿Qué tal si nos ayudan un poco al respecto? ¿Ustedes qué hacían? Pues repasábamos. Nos conectábamos por Zoom para que ellos se pudieran comunicar y estudiar juntos. Platicábamos, jugábamos también. ¡Ah, eso es muy bueno! ¿Y los Betanzos qué hacían para mejorar? Practicábamos. Muy bien, Amanda. Muy bien, familia Hernández. Muy bien, familia Betanzos. Me da mucho gusto que estén aquí y sean bienvenidas las dos familias. ¡Aplausos para la familia! Bienvenidos. Además de las familias participantes, el día de hoy también nos acompaña la supervisora de la Secretaría de Gobernación para revisar que todos los juegos y pruebas se lleven a cabo de forma correcta. Bienvenida a Intellige, licenciada Alejandra Ramírez Rodríguez. El número de autorización para que podamos realizar este programa es DGRTC 1053-2021. Pueden verlo en sus pantallas. Es importante mencionar que todos los puntos que han logrado hasta el momento ya no cuentan, lo que definirá qué familia es la ganadora de Intellige y cuál queda en segundo lugar son los puntos que logren hacer el día de hoy.
Así es que es momento de que ustedes, familias, manden a su experta o su experta o su experto o su experta para que responda la siguiente pregunta y así sepamos qué familia va a comenzar con las pruebas el día de hoy. Así es que, por los Hernández, ¿quién viene? Aranza, por Betanzos, Samantha. ¡Muy bien! ¿Están listas? ¿Sí? ¡Perfecto! Entonces presten mucha atención. Esta pregunta solo es para definir qué familia empieza. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el evento deportivo en el que participamos cada año y que hacemos en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional? Las opciones son... A. Feria de la Ciencia. B. Competencia de remo y canotaje. C. Carrera infantil y PN11K. Esperen a que termine 9. Muy bien, las dos. Aranza, voy contigo. Sí. Esa respuesta es correcta. ¡Oh, sí! Muy bien, muy bien. ¿Y la sonrisa vino, Sam? Muy buena sonrisa. Muy bien, Aranza. Entonces, eso quiere decir que vamos a comenzar con los Hernández. Les recuerdo que las familias que nos acompañan en el estudio no son las únicas que pueden participar para ganar premios en la gran final. Ustedes también son parte de Intellige y pueden obtener algunos de los obsequios que nuestros aliados han designado para ustedes. Las instrucciones son muy sencillas. Tienen que llamar al 5551-644000 y ahí les darán los detalles. Llamen durante este programa y sean parte de Intellige. Mientras tanto, ven Aranza, ven Samantha. Prepárense, vayan con sus familias, tengan una estrategia clara y nosotros vamos a volver después del corte con la primera prueba. Muchos ánimos, mucha sonrisa y regresamos dentro de poquitito, poquitito. Piensa Ciencia. A cada equipo se le harán 3 preguntas, una para las niñas y niños, una para los adultos y la última para toda la familia. Tendrán 3 opciones de respuesta por cada pregunta. Deberán escoger la que consideren correcta. Nos toca comenzar con los Hernández y aquí está la primera pregunta. Dice así, es para ti, Aranza, y para ti, Francisco. Relajados. Dice... ¿Cuál es el nombre del proceso por el cual la materia pasa de estado gaseoso a líquido? Las opciones son... A. Condensación. B. Solidificación. C. Ionización. ¿Ya? ¿La tienen? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Cuál es? A. Condensación. ¿Seguros? Sí. 9. Esa respuesta es... correcta. Muy bien, Aranza. Muy bien, Francisco. Ahora toca turno para Sam y para Amanda. Concentradas. Dice, de los siguientes animales, ¿cuál es endémico de México? Las opciones. A. Vaquita marina. B. Ornitorrinco. C. Gato andino. Tiempo. Sam y Amanda, es momento de que den su respuesta. Ah, vaquita marina. ¿Segurísimas? Sí, sí. Qué bueno, me gusta esa seguridad. Dijeron A9. Esa respuesta es... correcta. Muy bien, familia Betanzos. Ahora es turno para Carlos y para Sandra con los Hernández. Y la pregunta es... ¿qué son los meridianos? Las opciones son... A. La línea que divide al planeta Tierra en 2 hemisferios. B. Líneas horizontales imaginarias que van de este a oeste en un mapa. C. Líneas imaginarias verticales que pasan por los polos y sirven para localizar lugares en un mapa. ¡Tiempo, familia Hernández! Su respuesta es... C. ¿C? C. ¿C? C. ¿Sí? C. Sí, C. 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 C9. Esa es la respuesta correcta. ¡Familia Hernández! Ahora es momento de Sandra y de Eric. Presten mucha atención. Dice, ¿quién fue el primer científico en identificar y utilizar el concepto célula? Las opciones son... A. John Dalton. B. Gregor Mendel. C. Robert Hooke. Tiempo, familia Betanzos. Digan su respuesta. John Dalton.
Esa respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Robert Hood. ¡Ay, no se preocupen! ¡Sacúdanse, sacúdanse y sonríen! ¡Ay, familias! Dice, vamos con la última para la familia Hernández. La pueden contestar entre todos. Presten mucha atención. Dice, ¿qué es un eclipse solar? Las opciones. A, aquel que se produce cuando la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, evitando que veamos su brillo. B, aquel que se produce cuando el Sol impide que la luna esté iluminada. C, aquel que se produce cuando Marte oculta el brillo de la luna. Aranza, ¿ya tienes tu respuesta? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí. Pues entonces dímela, Francisco. La A. La A. La A. Muy bien, Aranza, muy bien, Francisco. A, 9, dijeron A. Y esa es la respuesta correcta. Esta es para toda la familia Betanzos, Amanda, Samantha, Sandra y Eric. Presten mucha atención. Dice, ¿cuál es el volcán más alto de México? A, Citlaltépetl o Pico de Orizaba. B, Paricutín. C, Popocatépetl. Tiempo. Amanda, Sam, su respuesta. A, Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Tu respuesta es... correcta. ¡Oh, muy bien, familia Betanzos! Entonces, ¿cómo quedamos, 9? La familia Betanzos tuvo 2 respuestas correctas. La familia Hernández tuvo 3 respuestas correctas. 10 puntos para la familia Hernández. Tecnología, no hay nada a medias. Algo es cero o no es. O está prendido o está apagado. O es verdadero o es falso, como comprobaremos en nuestra siguiente prueba de las aves. Se harán 2 rondas con 3 oportunidades para cada participante. Al escuchar la frase que mencione Mr. Intelige, levantarán la paleta del lado que crean correcto, verdadero o falso. El lado de la paleta que levanten deberá ser igual a la respuesta que den en voz alta. De lo contrario, contará como error. Y ahora sí, que pasen los primeros. Francisco, adelante y adelante. Amanda por los Betanzos. Y como comenzaron la prueba anterior, los Hernández, quiere decir que voy contigo, Amanda. Así es que muy concentrada. ¿Estás concentrada? Sí. Perfecto. Y esto dice así, Amanda. Nikola Tesla fue nombrado el mejor desarrollador de tecnología del 2021. ¿Eso es verdadero o es falso? Te ilumino. ¡Tiempo! ¡Falso! Esa respuesta es correcta. Muy bien, Amanda. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, la tecnología puede ser causante de contaminación. ¿Eso es verdadero o es falso, Amanda? Verdadero. ¡Qué seguridad! Amanda, tu respuesta es correcta. Muy bien, Amanda. La última para ti. Dice, los primeros videojuegos tenían controles inalámbricos. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Esa respuesta es incorrecta. Muy bien, Amanda, muy bien. Vamos contigo, Francisco. Esto dice así, presta mucha atención. Las siglas TIC, T y C significan Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Esa respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Dice, la primera fotografía de un agujero negro fue captada en el año de 2019. ¿Verdadero o falso? Falso. Esa respuesta es incorrecta. ¡Uy! Sereno, Francisco, sacude, sacude y prepárate. Dice, la última. Existe una ciudad inteligente en Corea del Sur. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Esa respuesta es correcta. Muy bien, Francisco. Gracias, momento de cambiar las paletas, Francisco. Venga, Aranza, venga, Sam. Y vamos a continuar contigo, Sam. ¿Estás lista? Sí. Eso. Dice así. Vamos. Las vacunas son un ejemplo de tecnología. ¿Verdadero o falso? Falso. Esa respuesta es incorrecta. No te preocupes, Sam. ¿Tienes tus vacunas? ¿Te has vacunado? Muy bien. El mouse o ratón de las computadoras se llama así porque el cable se asemeja a la cola de estos animales. El mouse, ¿es verdadero o falso? Falso. Esa respuesta es incorrecta. Ay, sí. Vamos con la última para ti, Sam. Y dice así. Las cámaras instantáneas necesitan internet para funcionar. Cámaras instantáneas necesitan internet para funcionar. ¿Verdadero o falso? Dame una, por favor, Sam. Una sola. ¡Ay! Verdadero. ¿Verdadero? Esa respuesta es incorrecta. Lo siento. Arriba, Sam. ¿Vino esa sonrisa? Eso es lo que me encanta de los Betanzos también. Bien hecho, Sam. Ahora es tu turno, Aranza. Concentrada. Esto dice así. Entre los 5 países más reconocidos por su innovación tecnológica se encuentran Corea del Sur, Singapur, Alemania, Brasil y México. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Esa respuesta es incorrecta. ¡Ay! No pasa nada, no pasa nada, Aranza. Vamos muy bien. Ay. Vamos con la siguiente para ti, Aranza. WWW son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide Web. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Respuesta correcta. ¡Bravo! Y vamos con la última para ti, Aranza. Dice, las memorias USB sirven de manera remota. Es decir, no tienen que estar conectadas a los dispositivos. ¿Verdadero o falso? Falso. Esa respuesta es correcta. ¡Bravo! Muy bien, regresen a sus lugares. Muy bien. Y entonces, eso quiere decir que quedamos... La familia Betanzos tuvo 2 respuestas correctas y la familia Hernández tuvo 4 respuestas correctas. Bien hecho. Los 10 puntos van para la familia Hernández. Familias, dicen por ahí que el arte expresa lo que las palabras no pueden explicar. Y en la siguiente prueba, las palabras, los sonidos e imágenes tratarán de explicar algunas obras de arte para que ustedes las adivinen y puedan ganar 10 puntos para esta gran final. Así es que presten mucha atención, Betanzos y Hernández. La pista del arte. En esta prueba participan los 4 integrantes de cada familia. Cada una tendrá que descubrir 2 obras o piezas de arte. Escucharán y o verán pistas que los llevarán a la respuesta correcta. Tendrán 3 opciones de respuesta. Solo una es la correcta. El equipo que resuelva correctamente la mayor cantidad de obras obtendrá 10 puntos. La primera pista del arte es para la familia Hernández. Es una danza tradicional del estado de Oaxaca y se considera un importante atractivo durante la celebración de la Guelaguetza. Tiene como objetivo destacar las raíces indígenas de la cuenca de Papaloapan. Participan mujeres que visten huipiles bordados que representan a distintos municipios. Las opciones son A. Flor de piña. B. Danza de la pluma. C. Jarabe mixteco. Familia Hernández, ¿cuál es su respuesta? C. Esa respuesta es incorrecta. Lo siento.
La siguiente pista del arte es para la familia Betanzos. Se trata de un elegante baile, caracterizado por los movimientos giratorios, fluidos y veloces que realiza la pareja para deslizarse por la pista. Cerca del siglo XVIII, llegó a ser muy popular en los salones de la burguesía y la nobleza europea. De acuerdo con la región geográfica, se han desarrollado distintas variantes. Las opciones son A. Charleston. B. Ballet. C. Vals. Familia Betanzos. Sí. Vals. Samantha, esa respuesta es correcta. La siguiente pista del arte es para la familia Hernández. Escultor y pintor mexicano. Se caracteriza porque sus obras son de gran formato y pertenecen al arte abstracto. Trabaja en piedra y metal. En el espacio escultórico de la UNAM en la Ciudad de México existe una pieza suya que se inauguró en 1979. En la ciudad de San Luis Potosí hay un museo con su nombre. Las opciones son A. David Alfaro Siqueiros. B. José Luis Cuevas. C. Federico Silva. Familia Hernández, ¿tienen su respuesta? Sí. Sí. Esa respuesta es correcta. La última pista del arte es para la familia Betanzos. Es una de las artistas más destacadas de México. Trabajó en varias disciplinas como la pintura, la escultura, el dibujo, la instalación, la poesía y el diseño. Una de sus obras monumentales forma parte de la Ruta de la Amistad y se llama Puertas al Viento. También participó en la creación del espacio escultórico de la UNAM en la Ciudad de México. Las opciones son A. Helen Escobedo. B. Frida Kahlo. C. Remedios Varo. Familia Betanzos. A. Esa respuesta es correcta. La familia Betanzos descubrió las pistas del arte correctamente y se lleva los 10 puntos de esta prueba. Me encanta esa adrenalina que se siente cuando estás muy emocionado viendo a tu equipo favorito competir. En este caso, yo apoyo a los dos equipos que se están enfrentando en la gran final. Así que imaginen cómo me siento. Ya pasamos las secciones de ciencia, arte y tecnología, así que ya saben lo que viene después de la pausa, ¿sí? El área virtual. Yo sé que las amigas y amigos que nos ven en casa también están súper emocionados por descubrir quién será la familia ganadora. Los invito a visitar nuestro micrositio en la página 11ninasyninos.tv para que recuerden algunos de los momentos de las familias que compiten el día de hoy. ¡Regresamos!
¿Sabían que los nuevos medicamentos utilizan sistemas biológicos para crear y modificar sustancias y así mejorar el tratamiento de enfermedades? Un especialista en biotecnología nos explica de qué estamos hablando. Soy la doctora Lourdes Villa Tanaka. Estudié la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. La genética es la disciplina que estudia la información codificada dentro de las células u organismos y que es una información que tiene todas las instrucciones que sabe hacer una célula, que es heredada para las siguientes generaciones y que además contiene variación de la información, lo que le da la peculiaridad a los diferentes organismos. ¡Familias! Esta es la última vez que se pondrán el casco simulador de carreras virtuales. Así que es hora de lucirse. Bueno, me refiero a que es la última vez que se lo ponen para competir en televisión nacional. En la prueba de Domina el Circuito, pueden seguir corriendo todas las carreras virtuales que quieran. Domina el Circuito. Se llevarán a cabo dos carreras, una para menores de edad y otra para adultos. Cada familia seleccionará al menor y al adulto que participará. La familia ganadora será la que complete las carreras en el menor tiempo. En esta prueba, quien gane consigue 15 puntos. Es momento de comenzar. Familia Hernández, familia Betanzos, Amanda y Aranza preparadas. ¡Aceleren a fondo! Ahora sí, comienza esta carrera a toda velocidad. Y recuerden, esta puede ser la preparación virtual para un futuro corriendo autos. ¿No lo crees, Mr. Intellige? Ah, creo que sí. Podría ser muy divertido tener a grandes campeonas en los autos, representando a México por todo el mundo en las principales pistas. En México, por ejemplo, hay varias carreras importantes. Una de ellas es NASCAR, otra de ellas es Pan Am GP Series. También hay rallies, hay autos de turismo y puedes dar un primer paso en los karts. Ah, eso es muy emocionante. A mí me gusta ir a los karts y siempre correr a la mayor velocidad posible. Y sobre todo que ahí también hay varias medidas de seguridad que te protegen. Claro, y así, protegido, puedes arriesgarte un poco más e ir aprendiendo poco a poco. Exacto, como en todo, hay que empezar poco a poco y vas a ir teniendo mayor experiencia, como la experiencia que ahora demuestran Amanda y Aranza. ¿Qué tal su primera competencia? A lo mejor fue un poco lenta, pero ahora van a toda velocidad, con mucho cuidado y tomando todas las esferas de hipervelocidad. Además, hay que decir que esta pista tiene algunas variaciones. Pero, como antes pudieron practicar, estas variaciones ya no son nada para ellas. Mira qué bien lo hacen. A las dos las veo muy seguras, muy serenas, concentradas, pero tampoco tan serenas, Amanda y Aranza, porque esta prueba puede ser la que les dé la victoria. Mis sensores detectan una mezcla de emociones, nerviosismo, diversión y también muchísima adrenalina. ¡Mira nada más cuántas esferas de hipervelocidad tomaron! Las están aprovechando de la mejor forma posible y ahora sí se acerca el final, 9. El final está muy cerca. Han cruzado la meta. Continuamos con la segunda vuelta. La luz está en verde. Por favor, pisen el acelerador a fondo. ¡Vamos! Esta es la última vez, por lo menos en esta temporada, que compiten a máxima velocidad. ¡Vamos! ¡Adelante, Carlos, por los Hernández! ¡Y adelante, Eric! Pisen el acelerador, como decía 9, y hagan eso, justo eso que están haciendo, tomar todas las esferas de hipervelocidad para aprovecharlas. Así pueden ir todavía más rápido que el otro competidor y quizá esa sea la ventaja que les dé la victoria. Mr. Intellige, creo que tomamos algunas esferas de hipervelocidad para esta temporada, porque se ha pasado muy rápido. No, tienes razón, el tiempo ha pasado volando a toda velocidad. Se me ha ido muy rápido cada episodio, y más con estas familias que nos han caído tan bien y que han venido a entregarlo todo. Cada uno de los integrantes de esta competencia nos ha aportado algo maravilloso. Estamos muy contentos y muy orgullosos de cada uno de ustedes. ¡Ay, 9! ¿Pero quién crees que vaya a ganar? Puede ser que aunque mi algoritmo pudiera predecirlo, no estoy autorizada para decirlo, así que tendremos que esperar. ¡Ay, está bien! Mientras tanto, disfrutemos de esta carrera a toda velocidad. ¡Estamos en la última vuelta! Así es que concentrados, enfóquense, no vayan a chocar.
Mientras más se acerca el final de una competencia, es más probable que las ganas de ganar nos traicionen. Pero recuerden que lo más importante de todo es divertirse y todo el conocimiento que han acumulado, además de la experiencia, claro. ¡Han cruzado la meta! 15 puntos para la familia Betanzos. ¡Bien hecho! Las piñatas nos dejan una gran lección de vida. No gana quien pegue más veces, sino el que sabe dónde pegar. Pero no me malinterpreten, no me refiero a que hay que ir por la vida pegando, sino que debemos conocer bien nuestro objetivo para obtenerlo. ¡Ay, esto de la gran final me pone filosófico y sentimental! Continuemos con ¡Dale, dale, dale! Participará toda la familia. Cada equipo tiene que romper la mayor cantidad de piñatas. El equipo que rompa más piñatas en 90 segundos obtendrá 10 puntos. Es momento de comenzar y aquí está Francisco por parte de los Hernández, que ya domina la técnica de romper piñatas muy bien. ¡Mira nada más cuánta rapidez! Muchísima rapidez, muchísima técnica y muchísima concentración. Y aunque esta es la final, recuerden, competir no es lo más importante. Es el turno de Sandra. Sandra está encontrando la manera, pero yo confío, ya tiene gran estrategia y mucha experiencia. ¡Muy bien hecho, Sandra! Y ahora, el último de la primera ronda de los Hernández, Carlos. Carlos, es tu momento. Carlos ha tomado el bat y no para de golpear la piñata, virtualmente, claro. Y con ello consigue la cuarta piñata para la familia Hernández. Y empieza la siguiente ronda. ¡Vamos por más piñatas, familias Hernández! ¡Familia Hernández! ¡Muy bien hecho, Francisco! Aranza, es tu turno. Vamos por la piñata número 6. ¿Lo logrará? No lo sé, la veo algo dudosa, pero mira qué velocidad encontró. Ahí está, la piñata número 6 para la familia Hernández. Y continuamos con Sandra. Sandra, espera que aparezca la piñata. Ahí está, ahora sí, acábala. Nuestra piñata virtual y nuestro bat virtual para pegarle. ¡Vamos, Carlos! ¡Qué manera de pegarle! ¡Ah, ¡Oh, qué rapidez! ¡Lo están logrando! ¡9! ¡8 piñatas! ¡Empieza otra ronda! ¡Es el turno de Francisco! ¡Adelante, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Tal vez en 3 segundos puedas romper esa piñata! ¡Lo logró! ¡9 piñatas! ¡Es momento de comenzar! Y vemos en esta segunda ronda a la familia Betanzos. ¡Ya pasó Sam! Sam con gran estrategia y gran técnica. Ahora es turno de Sandra. ¡Adelante, Sandra! ¡Ahí está! Aún queda bastante tiempo, así que si se aplican, pueden romper el récord. ¡Vamos! ¡Confío en ustedes! ¡Vamos por la tercera piñata, 9! ¡Y es el turno de Eric! ¡Adelante, Eric! ¡Hay que romper muchas piñatas! Le está costando algo de trabajo, pero lo logró. Llevan 4 piñatas y aún quedan 50 segundos. Estoy segura que con el esfuerzo necesario podrían romper el récord. Así que vamos, no se den por vencidos y sigan adelante. Mira, están rompiendo las piñatas cada 6 segundos, entonces yo creo que sí les podría dar tiempo. O de repente se tardan un poquito más. Mientras no confundan las piñatas con esas nubes, porque míralas, también podrían ser piñatas de nubes. Ah, eso sería una piñata muy bonita, no sé si la quisiera romper. Tienes razón. Deberíamos tal vez de fabricar algunas y simplemente hacerlas adornos. Eso me parece una excelente idea, 9. Ahora veamos si Eric logra romper esta piñata. Le está costando trabajo y quizás eso sea la diferencia. ¡Muy bien! 8 piñatas. Solo falta una. ¡Adelante, familia Betanzos! ¡Es tu turno, Sam! ¡Acábala! Les quedan solamente 3 segundos. ¡Qué nervios! ¡Tiempo! La familia Betanzos rompió 8 piñatas. La familia Hernández, 9 piñatas. Buen trabajo. 10 puntos para la familia Hernández. ¡Felicidades! Una esfera es un cuerpo sólido que tiene una figura completamente redonda definida en el espacio tridimensional, por lo que tiene un volumen y un área superficial.
Y también es la forma de las pelotas que las familias finalistas deben aventar a la pantalla virtual en el siguiente juego. ¡Atínale a tu color! Participará una niña o un niño y un adulto de cada familia. Habrá dos rondas de un minuto cada una. Se les asignará el color de los cristales que deberán romper aventando pelotas a la pantalla. El equipo que rompa más cristales en las dos rondas obtendrá 5 puntos. Déjame decirte, Mr. Intelige, y a todos los que nos ven, que esta es la última vez que se juega Atínale a tu color. Por lo menos durante esta temporada. ¡Buena suerte! ¡Ay, es cierto! Tienes razón, 9. Insisto, cada juego es muy importante en esta gran final. Así es que familia Betanzos, familia Hernández, muy concentradas. Así de concentradas como están Sam y Sandra. Y también Sandra de los Betanzos y Francisco. ¡Concentrados todos! Su coordinación y puntería es increíble. No cabe duda que la experiencia hace a los y las maestras. Vamos, atínenle a su color y no al del otro equipo, pues aquí cada punto cuenta. Mira, aquí nadie deja un espacio. Ve aquí a Sandra y a Francisco, una tras otra, tras otra, tras otra. Están yendo por todo y lo mismo está haciendo Sandra y Sam del otro lado. Ay, esto va a estar muy reñido, 9. Muy reñido. Estamos a punto de terminar esta primera ronda. En la segunda ronda tendremos diferentes participantes. ¡Y tiempo! Es momento de la segunda ronda y aquí tenemos a Eric, a Carlos, a Amanda y a Aranza. ¡Ay, vaya competencia! Todos estos participantes han sido muy buenos y lo han demostrado a lo largo de cada episodio. Aquí vamos a ver quién tiene la mejor estrategia, la mejor técnica, el mejor tino también, la mayor rapidez. ¡Qué complicado, 9! Es complicado, pero también ha sido muy divertido. Y es que, programa tras programa, estos dos equipos han sido muy constantes. Porque cuando uno empieza a hacer una actividad, puede ser que no sea tan bueno. Pero al final, si uno es constante, adquirirá las habilidades necesarias. Exacto, vas a tener mayor experiencia, mejor capacidad para realizarla. Y creo que eso es clave para estas competencias. Ya casi se nos acaba el tiempo, 9. ¡Quedan 9 segundos! Uy, ese fue mi nombre. Y estamos a nada de terminar, así es que Carlos, Eric, atínele muy bien. ¡Tiempo! 5 puntos para la familia Betanzos. Conseguir todos los puntos posibles en un programa. Conseguir un espacio en la gran final. Conseguir un autógrafo de Mr. Intelige. Estas familias han logrado todo eso. Ahora es momento de conseguir más triunfos en Consíguelos Todos. A cada equipo se le asignará un color. Todos deberán portar en la cabeza el accesorio para ser detectados por el sensor. Al momento de escuchar la música, aparecerán colores en el piso. En ese momento, deberán correr hacia el color que les fue asignado y colocarse debajo de él. El equipo que haya conseguido más veces su color acumulará 10 puntos. Ahora sí, es momento de comenzar y de conseguirlos todos, familias Hernández y Betanzos. ¡Prepárense y vayan por sus colores! Este es un momento decisivo. ¡Vamos, familia Hernández! ¡Vamos, familia Betanzos! Ustedes pueden obtener el mayor número de colores en el menor tiempo posible, siempre y cuando ese accesorio no caiga de sus cabezas. Aquí cada prueba, cada paso es definitivo. Así es que concentrados, diviértanse mucho, pero enfóquense, vayan por la mayor cantidad de puntos para que sean los ganadores. Mr. Intelige y yo estamos muy orgullosos de todo el esfuerzo que han hecho y además valoramos mucho las habilidades que han obtenido. Mírense ustedes, corriendo de aquí para allá sin ningún solo error. Muy ordenados, muy concentrados, pasándola muy bien. Y quedan 10 segundos, 9. De hecho, solamente quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! La familia Betanzos consiguió 16 veces su color. Y la familia Hernández consiguió 18 veces su color. ¡Bien hecho! Los 10 puntos son para la familia Hernández. Es momento de tomar un respiro antes de seguir con las últimas dos pruebas de esta gran final.
Como estamos en Intelige y nos apasiona todo lo relacionado a la ciencia y la tecnología, comencemos esta merecida pausa conociendo un poco más acerca de cómo la biotecnología ayuda a conservar el medio ambiente al tratar los residuos plásticos de forma específica. Esta es una gran noticia con la que todos nos beneficiamos. Vamos a escuchar a nuestro invitado y volvemos después de un corte. Un genetista se dedica a descodificar esta información que está en los ácidos nucleicos. Un genetista, por ejemplo, médico o un genetista de la salud, podría hacer diagnósticos oportunos de una enfermedad hereditaria, y otro tipo de genetistas podría diseñar alguna estrategia para solucionar este problema hereditario. Siento que las familias Hernández y Betanzos ya pueden identificar a primera vista las piezas que necesitan para reproducir las figuras de Tangram. Así que será muy emocionante verlos enfrentarse en esta prueba. ¿Quién completará la primera gran figura de esta final? Vamos a descubrirlo en Ármalo. Participará toda la familia y habrá tres rondas. Tendrán 7 piezas geométricas para armar la figura que verán en la pantalla. La reproducción de la figura deberá ser exacta. La familia que considere tener la pieza terminada deberá levantar la mano. En ese momento, todos deberán quitar las manos de la mesa. La familia que arme correctamente más figuras obtendrá 10 puntos. Ahora sí, es momento de comenzar, 9. Y primero lo primero, como es el número 1, que es el que tiene que armar estas familias. Se ve fácil, pero es bastante complicado. De hecho, Mr. Intelige, tengo que decirte un secreto. Y es que guardamos las figuras más complicadas para este punto de la competencia. Así que lo que verás a continuación será un gran esfuerzo de la mente y del trabajo en equipo. ¡Ah! Estoy de acuerdo contigo, 9. Y es que no podíamos esperar menos para una gran final de Intelige que tener pruebas complicadas. Al fin y al cabo, estas familias, Betanzos y Hernández, ya tienen mucha experiencia. Es por eso que están en la gran final. Por favor, mantengan sus ojos en la pantalla y sus manos en la mesa. Recuerden que si se pierden, siempre pueden volver a empezar. Es muy importante escucharse los unos a los otros. Quedan tan solo 11 segundos. Oh, ¿viste? La familia Betanzos ya tenía algo construido y decidió volver a hacerlo. Ay, no sé si lo van a lograr. Veo a las dos familias. Ahí está. Los Hernández levantaron las manos. Manos arriba. Por favor, permanezcan fuera del área de las mesas. Tengo que verificar si las figuras han sido armadas correctamente. La familia Hernández ha armado la figura de manera correcta. Ahora, 9. Lo segundo es el número 2. Mr. Intelige, como te dije, uy, hice un verso sin esfuerzo. Uy, hice otro verso. Vaya, Mr. Intelige, parece que yo también he aprendido un par de trucos. ¡Hombre, 9! ¡Qué cosa, qué maravilla! Vienes hoy, pero con todo. ¡Qué inteligencia, qué manera de compartirnos conocimiento! ¿Cómo lo están haciendo las familias Hernández y Betanzos con ese gran desempeño que tienen en Ármalo? ¿Quién crees que lo logre primero? Te podría decir, pero ¿no crees que eso arruinaría el juego? ¡Ay, sí! Bueno, qué difícil debe de ser tú, 9, saber los resultados y tener que aguantarse y no compartirlos. Tengo que decirte que no puedo predecir el futuro. Lo que sí puedo hacer es calcular probabilidades. Aún así, no te voy a decir. Quedan tan solo 5 segundos. ¡Ay, qué nervio! Ahí está la familia Betanzos levantando la mano. Así es que manos afuera. Por favor, permítame un momento. Estoy analizando los resultados. ¡Bien hecho! La familia Betanzos logró completar la segunda figura. ¡Buen trabajo! Vamos por la tercera y última figura. ¡Adelante! Quien se lleva esta figura, se lleva el juego. Así que, manos a la obra. ¡Ay, qué nervio, 9! ¡Es la última prueba de Ármalo! ¡Ay, qué tensión! Y el número 3, no es nada fácil.
De hecho, es el más complicado de todos, pero estamos convencidos de que ustedes podrán lograrlo. ¿No es así, Mr. Intellige? Estoy seguro que sí. Si yo los logré armar los tres números en aproximadamente 12 segundos, 4 segundos por cada número, seguramente las familias entre todos ellos los van a poder hacer muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo! Detecto manos levantadas. Por favor, permítanme. Estoy analizando. La familia Hernández ha armado la figura de manera correcta. ¡Bien hecho! Los 10 puntos son para la familia Hernández. Niñas y niños, prepárense para el cálculo mental más importante de todos. Todos esos cálculos que tuvieron en la escuela los han preparado para este momento. Hay que resolver con velocidad las operaciones matemáticas que pueden llevarlos a ser los ganadores de esta primera final de Intellige. Así es que vayan por esos 10 puntos completitos. Piensa rápido. En la pantalla aparecerá una operación matemática. Quien tenga la respuesta presionará el botón. Esperará a que Mr. Intellige le pida la respuesta y tendrá que darla de manera inmediata. Si la respuesta es incorrecta, aparecerá una nueva operación. Cada respuesta correcta vale un punto. Son 10 operaciones en total. Ay, por favor, ¿quién va a pasar por los Betanzos y por los Hernández? Aranza y Amanda. Ahora sí, es hora de sumar, de restar y multiplicar como campeonas. Aquí viene la primera operación. Mucha atención. Es una suma y una resta. Y dice así, 18 más 7 menos 6. Amanda. ¡Ay, Amanda! No te preocupes. ¿Vino la sonrisa? Eso, muy bonita sonrisa. Recuerden, deben de tenerla ya la respuesta. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Mucha atención. Relájense, disfrútenlo. Ha sido un gran día. Dice, es una suma y una resta. 21 más 8 menos 4. 24. Esa respuesta es incorrecta. ¡Ay! La respuesta correcta es 25, casi. Se sacuden. No te ves sacudiéndote, Aranza. Se sacuden. Eso. Muy bien, Amanda. Muy bien, Aranza. La siguiente es una resta y una suma. Presten mucha atención. 32 menos 5 más 3. Voy contigo, Amanda. Ok, vamos a ir con la siguiente. Y dice... 14 más 6 menos 5. 15. Impresionante respuesta correcta. ¡Ah, muy bien! ¡Es la primera, vamos! ¡Oh, qué emoción! Relajadas, concentradas. La siguiente es una suma y una resta. Dice... 19 más 8 menos 4. 23. Respuesta correcta. Vamos, tranquilo. Las porras de los Betanzos y las porras de los Hernández. Muy bien. Presten mucha atención. Dice, 3 por 5 más 9. 25. Ay, 25. Respuesta incorrecta. Ahí vamos. Venga. Eso. ¡Ay, qué tensión! Dice, 4 por 3 menos 5. Amanda. Ay. Para las últimas. A ver, ¿la respuesta 9? La respuesta era 7. Ok, quedan las últimas. Vamos a aprovechar esos puntos. 2 por 8 más 4. 20. Es correcto. Muy bien, vamos. Dice la siguiente. 7 por 3 más 6. 27. Correcto. Muy bien, vamos. Es la ultimísima. Y dice 6 por 4 menos 8.
16. Correcto. ¡Ay, esta prueba! ¡Esta prueba me deja agotado! La familia Betanzos obtuvo un punto. La familia Hernández obtuvo 4 puntos. ¡Familia Betanzos! ¡Familia Hernández! Ha llegado el momento de la verdad. Estamos a punto de descubrir quién obtuvo el primer lugar en la tabla de hoy. Por lo tanto, es el ganador definitivo de Intellige. Pero primero, pasen conmigo, familia Betanzos. Por favor, pasen conmigo, familia Hernández. Es momento de compartir el puntaje. ¿No les da curiosidad cómo quedó todo? Ahora sí, 9. Por favor, comparte los resultados de esta gran final en la pantalla y prepara unas fanfarrias para el ganador. Con gusto. Estos son los resultados. La familia Betanzos acumuló un total de 31 puntos. ¡Muy bien, familia Betanzos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La familia Hernández sumó un total de 54 puntos. ¡Muy bien, familia Hernández! ¡Ay, familias, de verdad! Ha sido un gozo total. Y esperamos que con los cursos, con los regalos que están ahí, pronto estemos hablando de los ingenieros o los especialistas en robótica, las especialistas en ciencia. Esperamos poder desarrollar y despertar ese gusto por la ciencia y la tecnología muy pronto en ustedes. Francisco, Aranza, Amanda y Samantha. ¡Qué bueno que estuvieron aquí! ¡Qué bueno que estuvieron aquí! Mis circuitos están saturados con su energía. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a todas las familias que participan a lo largo de los programas y se enfrentaron en todas las pruebas. Y también a todos los que nos ven desde sus casas. Sigan viendo 11 niñas y niños para que se enteren de la próxima temporada de Intellige. Mis experiencias en las competencias fueron buenas. ¡Adelante, Amanda! ¿Cómo estás? ¡Samantha! ¡Bienvenida, Samantha! ¡Sandra! ¡Otra Sandra! ¡Adelante, Eric! ¡Bienvenido! Cuando yo participo y quiero responder, algunos me la ganan. El que más se me ha complicado ha sido el de carreras, porque precisamente llega un momento en que te desconcentras. Mi experiencia en participar en familia ha sido muy buena, ha sido muy bonito, porque siento que mi familia está más unida que antes. ¡Esto fue! ¡Muy bien! ¡Familia Betanzos, familia Hernández! Yo soy Mr. Intellige y me despido por ahora, pero nos vemos muy pronto. Yo soy 9, cambio y fuera. ¡Hasta la próxima! Cuando participo con otra familia me siento como que así, ay, ya voy a empezar, me tengo que poner más lista, ¿no? Para ir en los juegos y todo, porque así para pues, divertirme, ¿no? También es la cosa. Y como se dice, me siento muy, muy bien porque me libra así de, como si yo puedo jugar y todo, es muy divertido. ¡Aranza! ¡Adelante, Aranza! ¿Cómo estás? ¡Francisco! ¡Bienvenido, Francisco! ¡Sandra! ¡Qué bueno verlos por aquí nuevamente, Hernández! ¡Carlos, adelante! El concurso que más me ha gustado es toque de botón. En los juegos que creo que soy mejor es en los juegos interactivos. Soy mejor en ciencias. Mi experiencia con la familia ha sido muy gratificante. Vengo aquí a divertirme y aparte a ganar. ¡Somos la familia Hernández!